Estas imágenes se retransmitirán desde nuestra provincia. Lucas Bruno es el jefe de operaciones del Centro de Misión SAOCOM. Señor Bruno, ¿cómo está? Buen día. Hola, ¿cómo le va? Muy bien. Bien, me alegro muchísimo. ¿Fue exitosa la misión anoche? Fue exitoso el lanzamiento y viene siendo exitoso cada etapa de encendido y puesta en marcha del satélite. Así que venimos bien y venimos contentos con... porque va saliendo todo según lo planeado. Bueno, se hizo íntegramente acá. ¿Cómo se construyó el SAOCOM? Bueno, el satélite SAOCOM está construido acá en Argentina, en parte por la empresa INVAP y en parte por la empresa VEN. El satélite está conformado por una plataforma de servicios, que es la parte donde está todo el sistema de control del satélite y la parte de conectividad con la Tierra, y tiene otra parte clave que es el instrumento principal, que es una antena SAR, un radar de apertura sintética en banda L, que se utiliza para hacer levantar imágenes de la Tierra a partir de una cuestión de principio básico de radar que emite una señal, esa antena que está en el espacio. Eso rebota sobre la superficie de la Tierra y vuelve como muchos pulsos, como muchos ecos a la antena que está en el espacio. Eso se junta, toda esa información, esos rebotes se juntan, se compilan y con esa información se logra una imagen que es una representación de lo que se está observando. Que en este caso se vincula a qué elemento concreto, digamos. ¿Qué tipo de señal va a emitir respecto de qué? Bueno, el radar emite una señal en longitud de frecuencia específica que permite observar ciertos objetos en la superficie de la Tierra. Particularmente tiene una especialidad que es atravesar las nubes y atravesar el follaje para observar la superficie por debajo de eso. Y particularmente hay un uso dedicado a todo lo que es el análisis de la humedad del suelo y productos afines. O sea que tendrá un uso, digamos, práctico para el sector agropecuario, por ejemplo, o para conocer los excedentes hídricos, la falta de humedad, en fin. Sí, el uso es variado. Lo que está apuntado a esta misión principalmente es a la parte del soporte de emergencias, porque brinda información útil para todo lo que es el monitoreo de las inundaciones, particularmente a la parte agropecuaria, porque permite hacer análisis de a gran escala de dónde hay humedad o dónde no hay humedad y todo lo que eso puede disparar luego. ¿Este satélite también tendrá exclusivo uso para el territorio argentino y usufructuado por ustedes? ¿O también puede ser utilizado por algún otro país que decida contratar sus servicios, digamos? En principio, el satélite orbita alrededor de la Tierra, es decir, pasa por todos los lugares del mundo y está destinado al uso de la ciencia, la tecnología de Argentina, las aplicaciones de emergencias y uso que se puedan desarrollar con este tipo de tecnología. Pero además, bueno, tenemos convenios específicos con otras agencias espaciales con las que colaboramos y con las que compartimos imágenes o información. ¿Cómo es el aparato en sí? ¿Qué dimensiones tiene? ¿Qué tan grande es? ¿Cómo es? Bueno, el satélite es una especie de prisma que pesa alrededor de 3 toneladas. Tiene 3 metros de alto. Y lo que tiene como notable, por el principio tecnológico de lo que es un radar en banda L, una gran antena formada por 7 paneles de 3 por 10 metros. Así que, bueno, es toda un ala orbitando alrededor de la Tierra todo el tiempo.